tiempo de licks y hoy te voy a enseñar un lick muy divertido que es del guitarrista Carl Verheyen. Es un sesionista estadounidense muy, muy, muy bueno. Tiene ideas melódicas muy interesantes y este lick concentra muchas de esas cosas. La idea de este lick es comprenderlo más que aprenderlo a tocar, porque cuando lo comprendes entiendes más cosas y quedas con más recursos para ti y para tu bolsillo de licks. Así que no te pierdas esta lección en Lore Marilu GT y vamos allá. Bien, antes de empezar a trabajar en el lick, te voy a comentar que este lick en particular tiene algo muy importante, que es el cambio de posiciones. A través de slides nos vamos a mover por 6 posiciones en el diapasón y eso nos va a dar un toque muy especial. Ya no vamos a improvisar solamente en una posición o ya no vamos a tocar un lick solamente en una posición, sino que nos vamos a mover horizontalmente y diagonalmente por el instrumento. Cosa que mucha gente le complica al momento de improvisar. Así que te recomiendo, si tú estás tocando muy plano y en una posición como en una forma de escala, te recomiendo este lick para romper ese paradigma y empezar a quebrar la mente. Bien, este lick está construido obviamente en la mayor. Y la gran cosa interesante de este lick es que tiene mucho salto de intervalo, por ende tenemos mucho salto de cuerda. Y con eso hay que tener un poco de cuidado y un poco de recato al momento de tocar. En este caso vamos a hacer pu hacia abajo, pu hacia arriba y pu hacia abajo en las primeras 3 notas. ¿Por qué? Mucha gente se preguntará, ¿por qué no hago todas las púas hacia abajo? Lo que yo necesito es que se escuche también la acentuación de la frase. Cuando muevo solamente las púas hacia abajo, yo siento que se escucha muy vacío. En cambio, cuando me muevo con púa alternada, siento que se escucha mejor. Luego, cuando pasamos al slide de la quinta a la sexta menor, voy a hacer mi púa hacia arriba. Y obviamente el slide no lo voy a tocar. Recapitulo. Pu abajo, pu arriba, pu abajo, pu arriba y slide. Y ahora vienen 2 púas hacia abajo. Y por último, también una púa hacia abajo. O sea, estas 3 notas finales van a ser hacia abajo. Explico todo. Pu abajo, pu arriba, pu abajo, pu arriba, slide, pu abajo y pu abajo. Bien, la segunda parte del lick van a ser desde la segunda, digamos desde el séptimo espacio, hacia el espacio número 9 a través de una slide. Si te das cuenta, tenemos el 7 y el 9 unido por un slide, pero está separado por compases. Entonces, como veníamos con pu hacia abajo, luego cuando nos toque el espacio 12, la nota mi, tocamos pu arriba, pull off. En la tercera cuerda, pu arriba, pull off, y por último, pu arriba. Sería pu arriba, pull off, pu arriba, pull off, pu arriba. Luego nos movemos en un slide y vamos a golpear abajo, con la pu abajo. Y luego vamos a golpear con la pu abajo. O sea, tenemos pu arriba, pu arriba, pu arriba, pu abajo, pu abajo. Bien, y la última parte nos va a tocar hacer lo siguiente. Desde el espacio 12 con el dedo 1, nos vamos a mover con un slide al espacio 14, con pu hacia abajo. El espacio 17 lo vamos a tocar hacia arriba, en la primera cuerda,
y justo para hacer el bending, púa abajo para terminar. Entonces sería púa abajo, púa arriba y púa abajo. Si este video te gustó, por favor te voy a pedir que me des un like, y si es que te gustó mucho más, por favor suscríbete al canal. Además te voy a pedir que compartas este video con tus amigos musicales o con quienes estén buscando otro sonido o uno que otro lick. Soy Lore, te dejo un beso, chao.